Buenas a todos, soy Boyu, bienvenidos de nuevo a nuestro TFT Mañanero. Ixtal, ¿no? Consigue objetos cuando las unidades de la sala suban de nivel de estrellas. Bueno, vamos a probar, hombre, es nuevo. Lo nuevo siempre es mejor. Han elegido la arboleda del dios Sauce. ¡Ajá! Y encima lo he elegido yo. Nuestra partilla de TFT, donde disfrutamos un buen café. ¡Hala, Irelia! Hazme ganar compost, porfi. Hoy traemos a Gwen. Como estamos en el PvE, no me cuesta nada, así que tenemos a la pequeñita. ¡Ajá! Ya la he visto. Todo mola, ¿eh? ¿Cómo nos gustan las lolis? ¡Ah, corta! Ahí baila. Y se hace chiquita. ¡Uf! Dos casadines y un... y un señor Swain, no me interesa. Me apetece jugar Emilio's pelotazos cósmicos. Estaría bien. Tú tal vez me sirvas como placeholder de momento. De momento, Irelia no. A ver si nadie quiere jugar a Emilio. Me lo dejan probar. La verdad que pega buenos pelotazos. Siempre y cuando tengas problemas. Si no, me parece a mí que no haces nada. Bueno, lágrima para Emilio. No me lo pienso mucho. Y absolutamente nada todavía. Maravilloso. Una Poppy, una Yaoi. Estaría muy bien. Y sobre todo muchos Emilios. Dime que no jugáis nadie Emilios. Esa me preocupa porque tenía un Emilio. Emilios. Tranquilidad, todavía es pronto. A ver, una vara estaría muy bien. No. Bueno, esto me vale. El yelmo adaptable me vale para Emilio. Venga, objetos. El jefe, wow. Mira, Emilio. Siempre llevo a mi familia conmigo. Siempre llevo. ¿Parte de una nueva estrategia? Sí, siempre llevo a mi familia conmigo. Mortaja de la quietud. Lo monto ya. Nos da 20 de poder de habilidad y 10 de maná cada 3 segundos. Venga, vamos a ponérselo ya, Emilio. ¿Por qué no? Probamos. No voy a subir de nivel, no me interesa. Quiero, oye, más probabilidades de que salgan Emilios y algún Yaoi estaría bien. Ya veremos, ya veremos. Casio no la quiero, pero oye, me da conjurador en early. Bienvenido. Hasta que aparezca el señor Galio o Soraka. Nos viene bien. Tienes ya un Taric, tío. Y dos Emilios, ya los estás vendiendo. Véndelos ya. Que me pongo nervioso. Primer pelotazo. Esta la perdemos. No pasamos de Taric y de Seth, desde luego. Pero que no se diga que no lo hemos intentado. Gracias, Irelia. Yo también puedo bailar, ¿eh? Te lo voy a demostrar. Y me hago pequeña, porque puedo. Mira, voy pequeñita. Ahora ya no. Nada de nada. Qué asquerosos. Lágrima, venga, me interesa. Para el bastón del arcángel. Y esto ya, si se hace un guantelete enjollado, la verdad que no tengo prisa. Que se haga una Warmog o algo así guapo. Y se lo pongo a Swain, de momento. Vamos a subir a nivel 5 y rolear todo el oro. Por eso no estoy gastando oro. Hay que sacar cuanto antes a Emilio. Tres Irelias seguidas. Maravilloso. Tiene Emilio. Ya lo puedes vender, mi rey. Ya lo podéis vender. Vale, jugamos contra Emilio. Ya tiene descripción. Inflige un 12% de daño adicional. Cuando tiene menos del 60% de vida, esto aumenta hasta un 30% durante el resto del combate. Oye, está bien. Bien, fuera Quillana por lo menos. Maravilloso. ¡Ay, Casio! Bueno, nos hemos quedado con su Yaoi y 2 de daño. Tampoco es tanto. Podría haber sido peor. ¿Cómo roquea Aatrox, eh? Pues te hago la pose kawaii. Y me hago pequeño. Venga, Emilio. ¿Ni uno, en serio? Pero ni uno. Voy a rolear, eh. Mira, perfecto y perfecto. Y perfecto. Supongo que nos toca pelear. Perfecto. Swain, lógicamente, fuera.
Por lo menos, oye, ya tenemos Ixtal. Además, mira, aquí abajo. Es viento, o sea que es velocidad de ataque, ¿verdad? Sí. Bueno, pues a más básicos pegue Emilio, más mana recupera. Más el yelmo adaptable, más conjurador. Va a tener la barra del maná a tope todo el día. Y ya no la quiero, ya la estáis vendiendo también. Buen pelotazo, tiene pícaros. Eso no es bueno. Point, point. ¡Ay, que hay maniquí! Eso es malo. Pelotazo, perfecto, ya está. Está ganado. No, pues pega rápido, Emilio. ¡Hala! Point, point, point. Para ser una carta de coste 1, tiene muy buena habilidad. Ta, ta, ta. Taric me interesa. Soraka también. ¿O Taric o Soraka? Soraka. Y si no es Soraka, Nautilus. Pues Nautilus. ¿Nautilus porque me interesa Nautilus? No. Porque tiene la vara, ya tenemos bastón del arcángel. Perfecto. Si no me lo rolean por el morro, también lo os digo. No porque no tengo ningún Nautilus. Tiene que ser la vara. Directamente, a ver. Tú me interesas. Este sitio necesita una nueva unidad, llega al banquillo. Un sable pistola, ¿no? ¿Qué es esto de 10? Cada vez que los jugadores suben de nivel a 20 unidades, todos recibís un botín cada vez mejor. Ah. No sabía que hacía eso lo de Ixtal. Muy bien. Me falta aquí guantelete enjollado. Cuando tengamos guantelete enjollado, tenemos ya Emilio a tope. Me gustaría, obviamente, subirlo a 3 estrellas y ya subir de nivel. Nada más. Ahora vigilaré a ver cómo va la gente que está jugando a Emilio. A ver si aguanta Nico. No, no aguanta. Esa Miss Fortune pica una barbaridad. Digo, para que vaya subiendo el bastón del arcángel. A ver el pelotazo. Casi. Si llegamos a hacer aquí one shot con el guantelete enjollado, tal vez ganaba. Tal vez. Vamos a scoutear ahora un poquito. Venga, por Dios, 4 Emilios, así, ¡pam! No, pero Soraka. Oye, pues me podía haber quedado los dos casadines. A ver, la de Miss Fortune. Tienes Shaya ya, maravilloso. Tú conquistadores, Emilio. Por aquí nada. Emilio. Bueno, a ver. Hay probabilidades de que no metan a Emilio. Estamos bien. Redención va a ir para Taric. De momento se la pongo a Poppy, porque es más probable que nos aparezca ya un Taric. Casio la podía haber quitado. Ya metemos Sorakita. Así que, bueno. Nah, este lleva una frontline de locos. ¡Ánimo, Casio! A ver qué tal están en este parche los luchadores. La verdad que no me he fijado en ellos. Si merecen ahora la pena. Perfecto. Siempre llevo a mi familia. El equipo local refuerza. Siempre llevo a mi familia conmigo. Como me gusta. Maldito Emilio. Venga, a nivel 5 roleamos todo. Aunque me dan ganas de rolear casi que ya. Después de los Crux roleo. Me la juego. Por lo menos a ver si subo Soraka y saco un par de Emilio. Con eso sería medio feliz. Hay que hacer guantelete enjollado. Jace, a tu casa. Swain, a tu casa. Hombre, tenemos ya 40 de oro. ¡Critiquillo! Perfecto. Nos falta la vara ya. Voy a rolear. Buah, que si roleo. Tengo 50 de oro. ¿Quién queda? Se ha asustado, ¿eh? A ver. Siempre llevo a mi familia conmigo. Soraka. De aquí nada. Sube Soraka. Perfecto, un anito. Sube Poppy. No me interesa, pero perfecto, ya está. Tú fuera, aunque sea a nivel 1.
Esta señorita también me interesa. Soraka aquí. Y yo sigo roleando. Vamos, Soraka. Que no parpadeen, me da una rabia. Graves, Galio, me acabo de rolear un Galio. Soy bobo. Sube esta señora. Galio, ahora sí. Emilio. Vale, me quedan dos Emilios. Voy a rolear otra. Nada. Vale, dos Emilios. Y me da igual perder vida. Con que saque Emilio al 3, estoy feliz. Nada, ahora subimos de nivel. Metemos, supongo que Quillana. Quillana estará bien. A ver, aumento. No me gusta nada. Ah, no está mal. Qué malo. Vale, este está muy bien repartiendo leña. ¡Oh! Siempre llevo a mi familia conmigo. Dame otro. ¡Otro Emilio! ¡Ah! No hay Emilios. Vale, con dos. Mucha velocidad. No. Ahí vamos bien. De hecho, se lo va a quedar Quillana. Que pegue un pelín más rápido. Vale, me queda un Emilio. Sed buenos. Este tiene un Emilio. De hecho, acaba de poner Queen. Seguramente lo venda. Yo creo que sí saco Emilio al 3. Y ya hacer pasta. Es lo único que me queda. Hacer dinero. Perderemos bastante porque tenemos Tarikal 1. Tarikal 1 y... ¡Oh! No se me ha muerto Emilio, maravilloso. Tarikal 1 y... Y Nico al 1. Mira, pues he ganado. Ya no tocas tanto la guitarra, Atrox. Ahora estás calladito. Muy bien. Ya va último, pobrecito. Este señor no ha perdido el de la Miss Fortune mamadísima. Bueno, es que menuda Miss Fortune tiene. También te digo. Un Emilio... No, hombre, no. Un Emilio, solo pido eso. Hago un poquito de pasta hasta el nivel 5 y medio y roleo todo. No lo sé. Bueno, Soraquita hasta el 2, Emilio casi al 3. Me queda un Enico. A ver si se tiran un poco el rollo. Y a ver el carrusel. Vale, buen Galio. Uf. Y este tiene un Emilio 2. Vende Emilio. Vamos, cae Poppy. Lo que se curan. Ah, por la redención de Galio. No, pues me parece a mí que ese Galio no lo mato. Hombre, a ver, si aumenta el bastón del arcángel, es probable, pero es aquí ya no ha fijado. ¡Eh! Cayó Galio. A ver el pelotazo de Emilio, que ya tiene que picar. Vamos, está ganadísimo. Ostras, pues pensaba que no ganaba, ¿eh? No lo daba yo por ganado. Pop, 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 pom, ¿qué quiero, vara? Bueno, hay una Nico. Hay que ir a por Nico. Hay que ir a por Nico, si me la quitan, vamos a por la vara. No me la quitan, pues Nico 2, me hace falta. Me hace mucha falta. Eso sí, le hago ya el guantelete enjollado y es una maravilla. Al subir de nivel se va a rolear el cinturón, ya de ya. Tengo dudas. ¿Ves? No se rolea. ¡Dadme un Emilio! No lo perdáis de vista, gente. Ni uno. Mendo Quillana, ¿eh? Si me hubiese salido aquí Emilio. Pero vamos. Vale, buena Nico. Puedo hacer esto mejor. Aunque se queda aquí Soraka un poquito desprotegido. Hombre, si subiese también Tarik. Voy a probar así. Vale, el top 1 nivel 7. Pinta mal. Esa Miss Fortune me va a reventar. Tiene Tarik, este caballero. Oye, ha tirado la habilidad justo. Aguantó Nico, vamos. Cae Nico.
Pelotazo, muy bien, Emilio. Vale, queda Miss Fortune. Si le eliminamos, hemos ganado. Ganamos, ¿eh? ¡Hombre, que si ganamos al top 1! Va a nivel 7, ¿eh? Tiene todo casi una estrella. Va un Emilio y empieza a subir de nivel. Si empieza a subir ya de nivel, tal vez tengamos oportunidades. Si no me sale Emilio, pinta mal. Me encanta de magia. Va, tío. Una elección atrevida. Este va último, pero para mí va fuerte. No veo aquí Emilios. Este llevaba Emilios. Por aquí no hay Emilios. Aquí tiene Emilios. Véndelos. No, pues me tiene que salir uno por narices. Tarde más, tarde menos, tiene que salir. Conquistadores. Ah, es que este es el que decía que va fuerte, no el último. Este ya te digo, top 1. Buen mordisquito de Cho'Gath. Rek'Sai pica mucho. Fuera Jimbo, fuera B. Fuera Cho'Gath. Ojo que tal vez tengamos una oportunidad. Tal vez. Sí, está ganada, de hecho. Qué raro. Me alegro. Veibo y nivel 5 y tengo un equipazo de momento. Pero se me está fastidiando, ya os digo, por Emilio. Voy a aguantar esta ronda. Pues tenemos full Emilio. Vale, la próxima que digo yo que ya tendré como 20 de oro. Por Dios. Dame un Emilio. Es que ya hago pasta, ya meto Galio, hay que meter al Shinobi. Vale, una vara, esto... quieto, 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 mi rey. Para una chispa iónica. Parece Dora la exploradora, yuhu. Tú fuera y tú fuera. Va, el Emilio tonto. No, tú no. Te ordeno que mueras, gracias. Ahora vamos a luchar. Vale. ¡Oh! Dale leña. Ya está. ¡Hala! Hacer pasta. Nada más que pasta. Pum, 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 pum. Voy a empezar a itemizar a Nico, ¿no? Voy a aguantar porque prefiero hacerle una gárgola. Que tenga un poquito de defensa. Porque hay que hacerle Warmo y un Morelo. Aunque parezca que no. A ver, Emilio, ¿qué tal? Un buen pelotazo. Buen pelotazo. No, tiene mucha Frolin este señor, ¿eh? Tiene un Tarik que da miedo. Te acabo de reventar, Saya. De un balonazo. Adiós, Karma. Ojo. Está ganada. Fan de Emilio. Conjurador. A ver, ¿puedo ir conjurador? 6. Pero es que esto si pillo una Warmog. Bueno, es que ya no hay Warmogs, ¿no? Esperamos, bueno, el rostro espiritual. Que siempre me equivoco. Un rostro. Vamos a aguantar. Es que tendría que haber un desplegable con los ítems. Lo sigo diciendo, que lo fácil que es hacer aquí una tabla. Que a ver, que está muy chulo esto. Directamente esta tabla. Pero directamente un buscador de objetos general. Ver los ítems de Ornn, los ítems radiantes. Sería otra cosilla, pero bueno. Venga, pues... ¿Puedo subir de nivel y meter Galio? De momento no me interesa. Vamos a aguantar. Este juega pícaro y se me va a ir para la backlane, así que puede ser un problemón. Mirarlo. Le ha caído todo al pobre Emilio. ¡Oh! De hecho me han reventado todo, ¿eh? Si hubiese estado Emilio en la esquina de Soraka. ¿Está tocando la guitarra? ¿Era contra Aatrox? Sí. Ah, está aquí. Lo celebra, ¿eh? Cuando gana, toca la guitarra el tío. Pues yo te hago el gesto kawaii. Así que lo veas mejor. Uf. Vale, tengo chispa iónica.
Oye, ¿se ha roleado? ¿O no? Me espero. Si veo que no se rolea, se lo ponemos aquí ya, ¿no? Pues prepárate. Voy a hacer Warbang al final. He visto el cinturón y me he calentado. Voy a poner a Galio ahí. Y a ver si subo Taric. Ahora mismo. El del pedazo de Galio. Buen pelotazo, ¿eh? Media vida de... de Kayle. ¿En una Katarina? Vale, pues si quitamos Queen, hemos ganado. Ojo con que tiene pícaros. Odio los pícaros, ¿eh? Míralo, me están reventando los pícaros. Si pasarais de Emilio, ganaba. Katarina, por Dios, va el pelotazo. Pelotazo a Katarina. Por eso hemos ganado. Perfecto. De aquí, wow, Ryze está muy bien. Hubiese ido a 6 conjuradores, pero me lo voy a llevar. Pues me lo llevo. Me dan ganas. Quito a Galio, ¿eh? Quito a Galio. ¿Qué hará Ryze en este portal? Puedo dejar Ryze en vez de Galio. A ver, esto es mucha frontlane, pero a ver qué hace el pitufo. Tengo curiosidad. A ver, puedo meter 6 conjuradores al final. Podría meterlo, sí. ¿Qué hace? Crea un portal a Ixtal y recubre el suelo en torno al objetivo con enredadera. Hasta el breve lapso de tiempo inflige daño de daño mágico, pero escala con armadura y MR. Aturde 2 y lo lanza por los aires. Envuelve y encima da armadura a todos. Vamos a probar. Esto para ti. ¿Eh? Ah, mira, sí que ha cambiado. Vale, sí que cambia. Capita de fuego, no me interesa absolutamente nada de esto. ¿Habéis visto la enredadera? Buah, ese Zen está duro, ¿eh? Bueno, te acabas de quedar sin daño. Te acabas de quedar sin daño. Bye bye, caballero. Buah, queda aquí este señor todavía. Call me Opa. Opa Gunman Style. Wow, bye. Perfecto. Vale, se ha hecho la manazane, no me interesa. Esto sí. Porque voy a hacerle aquí un Morelo. Que vaya quemando, Nico. No está mal, ¿eh? Luego meto Galio. Cuarto conjurador, meto Zen. Quinto conjurador y me faltaría Karma. Un Taric. Puede haber piedad en que no me decís nada. Oye, pues meto Karma, pero claro, eso ya sería ir al 9 y me parece que voy tarde, no, lo siguiente. Pero bueno. Gunplan iba a nivel 8. Viene el barquito. ¡Chuchu! Me acabo de reventar a Emilio de un hit, Gunpla. Equipo local recibe un revés. Wow. Bueno, es Gunpla con conquistador y artillero, supongo. Uf. 6 conquistadores. Hombre, es que me ha metido un criticazo. Peligro ese señor. Se me está roleando, pero todo ítems basura. Se lo pongo aquí, Yana. Por lo menos un poco más de frontline. Porque esto le da un pelín de supervivencia. Solo un pelín. Vale, hay que hacer una gárgola. Esto lo quiero. Eso lo quiero. Bueno, pero es que tengo que terminar el Morelo. A ver si me dan un copo. Vale, me acaban de dar un copo. ¡Lo hicimos! ¡Yuhu! Mira, un Nico. Thank you. Pop, 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 pom. No te creo. Todos chalecos de cadenas. Pues se va a quedar aquí la cosa. Que se role.
Vale, hay que subir de nivel y meter a Galio. Voy a poner esto más centradito ya. Sí. Pues no sé si luego itemizo aquí ya no un poquito. Ya que la tengo ahí. Vale, lo que voy notando. Otro Gunplan. Es que ya va la peña nivel 8. Y yo me he quedado en nivel 6. Vale, el barco de Gunplan. Me revientan Emilio. ¡Emilio! Para early lo dicho, esta compo me gusta. Para late, no. Vas perdiendo fuelle. Y obviamente he tardado un pelín más en sacar a Emilio. Esto se juega con Lee Sin de aumento, pero bueno. Voy a intentar subir al 7 y meter Galio. Pom, 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 pom. Me estáis dando nada más que basura. Vamos a meter Galio. Reposicionando algunas unidades. Ya tenemos conjuradores 4. Me faltaría el señor Shinobi. Me falta el Shinobi. Perfecto, y esto también me hacía muchísima falta. Vale, y ahora me dan la maldita MR, os odio. Ostras, qué pedazo de chispa iónica, cambio de planes. Sé que era ítem radiante, pero ostras, hago una capa de fuego si puedo. Odio los pícaros, tío. Que hacen un counter a esta compo. Que alucináis. Tarik, lo has intentado, mi niño. Uf, pues hay que ponerse las pilas ya. Ya no me da tiempo a 6 conjuradores nivel 9. Nivel 9. Pues va. A ver. Es un Morelo. Vale. Por otra parte, Quillana, ¿estás pegando algo de daño? La verdad que una basura, pero no me voy a quejar. Te voy a poner ítems a la desesperada. Y ya está. Y a ver si sacase un Sentonto. No. Mira, Karma. Poco tarde. ¿Esto es Soraka 2? Sí. Vale, a ver las Saya si le damos el pelotazo exacto. He oído una Fiora. Ya no. Dale, Emilio. Vale, esta la ganamos. Perfecto. Ah, está este casi que pierde. ¿Cuánto ha pegado ya Quillana? Algo pega, un poquito. Otro pitufo. ¿Pitufo o Warmo? Mira por el pitufo, hombre. Si le subo al 2... Y aparte de una redención, le pongo otra redención a Tarik y me quedo más ancho que nada. ¡Viva la Frolin! Lo malo es eso, que eres muy dependiente de Emilio para pegar daño. Como no tienes segundo carry... A ver... Aquí he intentado Quillana, pero uf, no me convence. Pero nada, nada, nada. Quillana, uy, se me dieseis otra. Hombre, y Nico si la subiese sería un cheto. Pero no lo voy a conseguir. Y Sorakas me quedan 2. ¿Por cuánto se vende? 5, 6, 7. No me merece la pena rolear por una Quillana. Vara, digo, a ver si se hace un chaleco de cadenas. Vale, este es el que me revienta de una habilidad. Nos van a mandar al lobby. Pues GG. Aquí viene. Frena ahí, barco. Perfecto. Obviamente caigo ya. ¡Auch! No, esa compo bacheta. Top 5. No está mal. Lo dicho, a mí personalmente esta compo no me gusta. O sea, o subes todo al 3, pero es que está complicado porque tienes Tarik. Que Tarik lo juega mucha gente. Necesitas meter Shen. Tampoco es muy de late. El early lo dominas, el late ya, obviamente, esto es una monstruosidad. Bueno, este no es, pero bueno, 5 artilleros luchadores, esto es una monstruosidad, o sea, ya
como mucho iba a quedar top 3. Este señor con los pícaros me estaba fastidiando bastante al final. Y este, pues oye, el Gangplank Conquistador, este es una 5. Así que mi pensamiento para early, está muy bien esta compo, pero yo no la veo para un top 1. Puedes tener toda la suerte del mundo si subes todo a 3 estrellas. La frontline te va a aguantar y tal vez peles por el top 1, pero bueno. Muchísimas gracias a todos por ver el vídeo y os espero en el próximo TFT Mañanero. Un saludo.